Me encuentro en Torrelaguna, a 50 kilómetros de Madrid, una villa declarada Conjunto Histórico Artístico, al nordeste de la capital. Y hoy vamos a visitar el edificio más antiguo de aquí. Isabel, ¿dónde estamos? En mi restaurante, en el Alfolí de la Sal, el edificio más antiguo de Torrelaguna, de finales del siglo XIV. Nada esto menos. Lo construyó un judío que se llamaba Monsen Jacob para que fuera la alóndiga. ¿Alóndiga? ¿Albóndiga? Albóndiga. Albóndiga. O sea, el mercado de abastos. Por eso tiene esta forma que tiene. Ajá. Arriba se ponían los puestos, aquí ponían pesebres, estaban los animales. Que daban calor al entorno. Que daban calor al entorno y abajo hacían vino, una bodega de vino que sigue existiendo, ¿vale? Hay tinajas abajo todavía de la época. ¿Y después del mercado de abastos qué es lo que fue? Y se lo dieron a los monjes cistercienses para que almacenaran sal. Se convirtió en el banco de entonces. Salario viene de sal, por eso el nombre Alfolí de la Sal. Alfolí es almacén castellano antiguo. Sí. Hay escritos del siglo XVI que ya hacen referencia al Alfolí de la Sal porque se pagaba en sal. Y este sitio era el núcleo central del pueblo, digamos, ¿no? Era el más importante de toda la zona. Pues Emma, después del recorrido que hemos hecho por la historia, vamos a hacer un recorrido gastronómico ahora. Pero antes, ¿sí?, te quiero presentar a mi hijo Fernando. Hombre. Que es el que quiero yo que se quede con esto, que me coja el relevo. Espero que sigas el legado de tu madre, ¿no? Por supuesto, voy a intentar continuar con el legado, aunque tengo el listón muy alto. Y cuando yo vuelva, ¿quién me va a dar de comer aquí? Yo, por supuesto. Espero que sea así, ¿eh? No lo dudes. He luchado mucho por esto y me encantaría que mi hijo siguiera con él. Claro que sí. ¿Y qué plato me vas a elaborar? Voy a hacerte una ensalada de pimientos asados, templadita. Templadito, qué rico, sí, ¿verdad? Sí, que sí. Es maravilloso. ¿Y cómo se elabora este plato que parece complicado, ¿eh? Primero asamos los pimientos, los pelamos, los cortamos en tiras, luego hay que confitarlos en una cazuela con queso de cabra y un poquito de azúcar. Se pone el jamón en unos cortapastas, se pone el pimiento con el queso de cabra y el azúcar, se tapa y se vuelve a hornear. Y para emplatar le quitamos el aro y encima se pone un huevo poché y un crujiente de plátano macho. Después de escuchar de todo esto ya no puedo más, se me hace la boca totalmente agua deseando probarlo. Ahora mismo vas a probarla. Venga. ¿Estamos listos, Josema? Aquí estamos ante el plato. Ahora hay que probarlo. Hombre, por favor. Bueno, por favor. Está tan bueno que hay que inmortalizarlo para que la gente que venga aquí dentro de 100 años, porque esto seguirá aquí, seguro, sepan que aquí estuve comiendo contigo esta maravilla de ensalada templada con huevo poché y la madre que lo parió. ¿Me entiendes? Esto es historia. Esto es historia. Historia viva. Estamos de Isabel. Historia Isabelina en Torrelaguna.